Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas. Como siempre, les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación, lo mejor en belleza, cultura y educación. Primicia, noticias, conciencia ambiental, salud, economía y cuidado personal. Conversaciones con técnicos profesionales, líderes de opinión y comunicación. Sabiduría, cultura e inversión. Encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía. El programa empieza ya. De su revista Esencia. Muy pero muy buenas tardes, amigos de Revista Esencia. Hoy en sus tardes positivas, y vamos a hablar de un tema de que si usted a diciembre a la fecha no ha tenido o no tiene, no ha tenido, ay juepucha, se salió el folclore. Si hasta el momento no ha obtenido su rótulo, pues aquí estamos con uno de los expertos en rotulación y en darle cuerpo a nuestro negocio. Darwin, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, gusto saludarle. Muchas ¿todo gracias bien? Por la invitación. Excelente, gracias a Dios. ¿Cómo vamos, mae? Excelente, ahorita poniéndolo bonito, como siempre. Qué dicha, qué dicha. Darwin, y es que la rotulación es parte primordial y esencial de la presentación de un negocio. Correcto, ahora todo entra por la vista. Si no se ve bonito local, nadie quiere entrar. Y es que ahora también tenemos muchas formas de poder rotularlas. Hay acrílicos, hay... Bueno, ya no es solamente sí, ¿no? aquel grandote, ¿verdad? Correcto, ahora... Está el tema de, bueno, lo que es lo tradicional, lo de una constructora, ahora hay acrílico, hay letras 3D, hay neón para ventanas, para interiores, ahora hay miles de maneras espectaculares de rotular. E incluso he visto unas luces que se forman para uh-huh. poder hacer incluso hasta contra agua. Ah, sí, correcto, así es. Se fabrican en acrílico. Son neón, son flexibles, son súper elegantes. Darwin, y es que ustedes no solo se dedican a la parte de darle cuerpo a un salón de belleza, sino también de darle todo el concepto de imagen. Y bueno, no los presenté, es mi amigo Darwin, y hoy de Gecko de 506, y él nos va a hablar acerca de rotulación, de dar una imagen, de dar varias cosas y varios vuelcos al negocio. Darwin, las cámaras son suyas. Cuéntenos qué tenemos que hacer para poder darle cuerpo a nuestro negocio. Ahora, bueno, hay miles de maneras. Lo importante ahorita es que nosotros le estamos dando el tema de imagen corporativa a las empresas. Desde lo más básico, sencillo, que en este caso sería el logo. Si no tiene logo, con mucho gusto. Partimos a lo que son tarjetas de presentación, uniformes. Trabajamos todo lo que es la rotulación interna, externa. Si quieren publicidad para su negocio a través de redes sociales, todo eso lo hacemos nosotros. Ah, también trabaja, ok, vamos a ver, no es solamente la parte corporativa de lo que es el signo externo, sino que también manejamos desde lo que son redes sociales correcto. Hasta lo que es decoración interna. Correcto, así es. Manejamos desde lo que son, igual, insistimos en el acrílico porque hay miles de maneras de hacerlo. Lo que son PVC, viniles adhesivos, hay muchas maneras de hacerlo, muy bonitas. Viniles adhesivos. Correcto. Eran lo que anteriormente se manejaba. Ahora está muy de moda lo que es el acrílico también, ¿verdad? El acrílico, sí, correcto. Es un concepto muy elegante de trabajar las rotulaciones. Hay miles de colores, desde transparente, con acabados en dorado, acabados en oro rosa, que está muy de moda ahora. Clásico negro mate, negro brillante y todas las demás tonalidades. Darwin, y ok, vamos a ver. Gecko 506 trabaja a nivel nacional. Podemos correcto. Llamarlo desde Guanacaste hasta Cartago para que correcto. Nos hagan la rotulación y ustedes nos la instalan también. Así es, correcto. De hecho, nos llaman mucho de Guanacaste, vamos mucho a Pérez Celedón. Inclusive tenemos clientes internacionales, perdón. Ah, también nos tenemos. Llaman, mandamos por cualquier medio. Ah, qué manera. Así y las formas de pago. Sencillo, en efectivo, tenemos Simpe Móvil. Manejamos lo que es el botón de pago de se llama compra clic. Compra clic. Correcto. Tasa cero, mini cuotas, hay de todo. Ahí tenemos unas imágenes que vamos a mostrar de las formas de pago y algunos acrílicos o algunos que hemos instalado en algunos lugares, ¿cierto, Darwin? Correcto, correcto. Así es, estamos ahorita, bueno, con muchos proyectos, manejamos mucho lo que es 3D,
Eso es una lona estructural, perdón, la que vi ahí. Sí, correcto. Esta que vemos ahí. Es bastante grande, de hecho. Ella tiene 4 metros por 2 metros de altura. ¿Cuáles son las mínimas medidas para hacer una lona en estructura? Desde 1 metro cuadrado en adelante. Pero igual, obviamente, entre más grande, más visión vamos a tener, correcto, ¿verdad? Sí, muchas veces cometemos el error de que queremos que nuestro negocio sea visible y queremos lo más chiquitito por pagar el mínimo precio. 5,000 colones, una cosa así. No, si queremos vernos, queremos vender, que tenemos que hacerlo en grande. Ok, ahí estamos con otra imagen que dice tu marca. Eso correcto. Es lo que manejamos a través de las redes sociales. Así es, pero este es un rótulo que estamos promocionando para hacer con letras corpóreas. Okay. Son la famosa letra a letra, como las de los bancos, que vienen luminosas una a una. Eso es el efecto 3D. El efecto 3D, como este, Chain. Ese Chain es una caja de luz. Es una caja de luz. Correcto, y viene con iluminación LED por dentro de muy bajo consumo eléctrico. Esa es otra ventaja, que es de bajo consumo por ser LED, ¿verdad? Así no es. Calienta e incluso es más duradero. Ah, sí, correcto, así es. Ese de Merallo, qué bonita. Sí, ese quedó muy bonito. Ese fue un rótulo gigantesco. Ese tiene casi 6 metros de largo por 1,20 metros de altura. Él se confeccionó. Base blanca, lo que son las letras son una a una luminosas. Y bueno, ese actualmente está en San José Centro, en Avenida Segunda. Ah, bueno, es gigantesco, súper elegante. Sí, perfecto. Y vamos a ver, ahí tenemos otra, yo creo. Esta es muy bonita porque es circular. Esta me gusta mucho porque es muy llamativa. Así es, de hecho es el rótulo estrella en ese momento, increíblemente. Ese. Ah, no, ahí yo le voy a poner una segubilla ahí para que sea el rótulo estrella, definitivo. Es. Este rótulito le llamamos stopper. Este rótulo es de 50 centímetros de diámetro. No es ni tan pequeño ni tan grande. El rótulo es perfecto, es súper llamativo. De este al mes son como 50 rótulos que se van. O sea, es algo increíble lo que se va a hacer. ¿Lo puedo personalizar? Yo 100%. Les mando a ustedes mi marca, mi logo, mis colores, y ustedes me lo hacen en base a esa información. Así es, nosotros tenemos un grupo de diseñadores altamente calificados y ellos se encargan de hacer todo lo que es el montaje para que la persona vea cómo va a quedar su rotulito. Ok, me llama aquí una de las chicas de Quepos y me dice, ¿me lo mandan a Quepos? Vámonos para Quepos. También lo damos instalado, ¿verdad? Ay, a Cuba, dice... A Cuba, lo mandamos a Cuba. Maggi González desde Cuba, gracias Maggi. Chuge Vadilla, pura vida Suge, ¿cómo estás? Bueno, aquí vamos a ir saludando. Mire, aquí tengo una señora que se llama Cintia Zamora, ¿la conoce? Bellísima ella. Ah, no me le eché. No, ella, el señor de ella es muy bravo. Bellísima persona. Ah, bueno, sí, porque el señor de ella es muy bravo. Super eso. Talentosa ella. Darren, sí, saludemos de una vez a la licenciada Cintia, y el que no conoce, pues de aquí parte del caballero es el esposo de Cintia Zamora, así es que aparte de eso, amigos, amistad y hasta familias. Así es. Darren, vamos a estar en la Feria Expo Belleza. Correcto. En marzo. Vamos a estar con un stand también de información. Cuéntenos un poquito de lo que viene. Así es. Mira, para este año vamos a salirnos del esquema tradicional de la feria. Queremos dar algo un poquito más llamativo. Vamos a hacer un poquito más de presentación de corpóreo, de acrílico, de neón. Y vamos a estar... obsequiando uno de los rotulitos ese mismo día. ¿Y ahí mismo podemos hacer el rótulo? Claro, ahí lo podemos diseñar, le hacemos un branding sencillo, un mock-up que llamamos, y se lo presentamos a la persona y listo. Salen con el logo y con el trámite. Correcto, ya realizado y nada más quedamos para coordinar la entrega. ¿Cuál ha sido el rótulo más difícil que hemos hecho? ¿Qué le ha costado? Fue un rótulo de un abogado. Ajá. En taras, increíblemente pesado, doble cara, iluminación full, es algo increíble. Pero nos sacó el sudor. Instalado casi a 6 metros de altura. Entonces, aparte del peso del solo, lo elegante, que no podíamos bajar el estándar, ¿verdad? Había que ponerlo muy en alto. Darren, hablemos un poquito aparte de la rotulación. Y vamos a hacer una dinámica. Vamos a regalar un acrílico para las chicas que estén presentes, ¿verdad? Correcto. Pero eso sí, veo muy pocas chicas. Con 11 chicas yo no voy a regalar voy a regalar un acrílico. No. Necesitamos que compartan, que le den compartir, que entren a la página. Vamos a ver, ahí tenemos el cintillo con los números de teléfono y las redes sociales de Gecko 506. Adiós. Entren, denle me gusta, comiencen a compartir.
compartir, mándenos los pantallazos ahí al WhatsApp de 506 o al mío, ya ustedes lo saben, y al de Darwin, ahí aparece el número, y participemos de un acrílico que nos va a dar cortesía 506, pero dejemos una dinámica para hacerlo. Vamos a poner una dinámica bien bonita, sí, así es. Ajá, ¿qué hacemos? Vamos a ver, que pongan Team Segovilla. Team Segovilla, qué manera. Tienen que mandarme un WhatsApp al número que ven en la pantalla y van a quedar participando por ese acrílico. No sé si tenemos la imagen del acrílico para mostrarles. Yo creo que sí lo tenemos. Sí lo tenemos, y si no, Randall me hizo la tarea. Qué hijo de pucha muchacho este, ¿ah? Qué barbaridad. Sí. Pero bueno, mientras lo buscamos, porque la gente ahí de producción, yo no sé, lo mandé. Pero lo mandé a los grupos internos. Sí, no hay problema. Ya ellos lo vieron. Ok, entonces vamos a hacer la dinámica. Ya saben, dejen un mensaje al WhatsApp de Darwin, que es el 7285-1492. Con la palabra o el código, palabra clave, Team Segovilla. Pero eso sí, el ganador tiene que haberle dado like a correcto. La página de 506, de Gecko 506, y ser seguidor para poder participar. Darwin, aparte de lo que son todo lo que es rotulación, hablemos un poquito de cómo empezó esta aventura de rotulación, cómo empezó este gran negocio que tienen ustedes hoy en día en común denominador con una academia de belleza también. Así es, correcto. Mira, esto es una larga historia, data hace... Tenemos tiempo, cuéntela. 13 años atrás, esto empezó como un proyecto, lo que llamamos ahora un emprendimiento. ¿Un emprendimiento? En un espacio de 2x2, en un espacio muy reducido de mi casa. ¿No era el de, Guadalupe? No, eso fue en Alajuelita, donde yo empecé. Okay. En un espacio de 2x2, ahí empezó la magia de todo eso. Empezamos haciendo tazas, camisetas, tarjetas de presentación, lo más básico del mercado, ¿verdad? Y poco a poco, conforme nos fue exigiendo el cliente, fuimos avanzando en tecnologías, comprando más maquinaria, hicimos mucho lo que era las visitas a los clientes, que por cierto, si alguna necesita visita, con muchísimo gusto, ¿verdad? Y nos exigió el primer local, ese fue ubicado en Atillo a los 2 años de haber empezado. Oh, okay. Ya eso fue ya hace mucho tiempo. Después de ahí, el local se nos hizo chiquitito. Hicimos uno, ya el que venía mixto con el salón de belleza. Ese fue ubicado en Guadalupe. Por más de 6 años estuvimos ahí. Se nos hizo chiquitito otra vez el negocio. Y después de ahí nos trasladamos a Curriabat, a un local muchísimo más grande. Y ahora tenemos local propio, gracias a Dios. Ya en Desamparados. En Desamparados por San Antonio, cerca de la iglesia de San Antonio. Correcto, así es. Por donde está la iglesia del muñeco. Así es. Qué bien, Darwin. ¿Cómo podemos decirle a la gente de que se vale soñar de empezar con un emprendimiento alquilando un espacio de un 2x2 en la casa o teniendo un espacio de la casa reduciendo la comodidad incluso de la familia hasta 10 años después tener el local propio? Así es. Y no solo eso, ya haber podido comprar carros, haber podido viajar, disfrutar un poquito, ¿verdad? Y ya todo nace de una idea. Pero en esa transición, disculpen, la idea es tener una mira definida hacia dónde queremos ir. Que no solamente es quedarnos en ese espacio 2x2, es pensar en grande. Se vale pensar en grande. Claro. Se vale pensar en grande y se vale tener la amplitud de poder pensar en tener nuestro propio negocio. Darwin, sí. Vamos a ir a un corte. Vamos claro. a ir a un corte y vamos a ir viendo a ver cómo van los mensajes ahí para ver quiénes se van apuntando y hoy mismo damos el ganador de ese acrílico. Y hoy mismo Darwin no lo va a... Bueno, no lo instalamos hoy. Hoy mismo nos da el ganador para así coordinar con la instalación. Correcto. Perfecto. Vamos a ir a un corte. Ya nos vemos en unos minutos. Casi lo embarco, man. Únete a la más exclusiva experiencia de la barbería profesional. Reto Barbero 2024. El mundo de la moda capilar, la creatividad y la destreza se unen para crear verdaderas obras de arte. Estaremos ahí para celebrar a los talentosos barberos que hacen posible esa transformación. ¿Están listos? Desde los cortes clásicos hasta las tendencias más vanguardistas, nuestros concursantes están listos para mostrar su habilidad única y su estilo en cada tijera, en cada navaja y en cada trazo creativo. Este concurso es tu oportunidad de brillar y de demostrar lo que sabes hacer. Nuestro jurado experto está listo para evaluar cada detalle, desde la técnica hasta la originalidad.
Y como sabemos que el talento merece ser recompensado, tendremos grandes premios. No pierdas esta oportunidad única para demostrar innovación, habilidad técnica, pasión y dedicación. Inscríbete ahora y prepárate para competir en el concurso de barbería más exclusivo. Reto Barbero 2024. Ganar el reconocimiento que mereces. Tu talento podría llevarte a la cima. Inscríbete ahora y prepárate para competir en el concurso de barbería más exclusivo. Reto Barbero 2024. Ganar el reconocimiento que mereces. Tu talento podría llevarte a la cima. Reto Barbero produce FECO Profe. Gracias por acompañarnos en sus tardes positivas, en su revista Esencia. Hoy estamos con Gecko 506 en lo que es todo lo que es la personalización y darle imagen y cuerpo a su negocio. Hablamos de rotulación, hablamos de tazas, también seguimos con lo que empezamos. Seguimos, correcto, así es. Y entre tazas y signos externos, ¿qué más tenemos? Bueno, lo que son artículos promocionales, que es lo que la gente normalmente no conoce sobre nosotros. Manejamos lo que son lapiceros, llaveros, botellas para tomar agua, en pequeñas cantidades y en grandes cantidades. Hay empresas que nos contratan 2.000, 5.000 unidades de cada una de ellas. Sí, y cuando hablamos también de camisas personalizadas. Uh-huh. Así es, correcto. Por ejemplo, si las quieren con el logo o desean como para fiestas de cumpleaños, todo eso nosotros lo hacemos con mucho gusto. E incluso también la parte decorativa, me decías, así ¿verdad? Así es, correcto. Sí, manejamos mucho lo que es, digamos, como las figuras en 3D, si quieren a Capitán América, si quieren a la Mujer Maravilla, o el dibujo animado que esté de moda. Ahí lo hacemos en 3D. Correcto. Ya, hablemos ahora también de lo que es la posibilidad de rotulación en acrílico. ¿Qué tan difícil es que yo te mande el logo y no lo podamos imprimir en un acrílico? O sea, ¿es totalmente viable? Es súper fácil, sí. Hay varias opciones. Por ejemplo, si el logo es una base plana, una base sin color, se puede manejar en cualquier tono. Por ejemplo, podemos trabajarlo en dorado, en plateado, podemos trabajarlo en X color, en rosado, que está muy de moda ahorita, ¿verdad? Y si es un logo full color, lo podemos imprimir también. Ah, ok, perfecto. ¿Existe la variedad? Siempre hay variedad. Con el acrílico no vamos a tener el problema de que, como en otros materiales, de que solamente era un color liso o un color estándar, sino que también hasta difuminado. Así es, sí, un degradado que llamamos, correcto. Perfecto. Darwin, ¿dónde están ubicados y cuál es el número de teléfono nuevamente, por favor? Estamos en San Antonio Desamparados. Estamos súper cerca de la misma iglesia y el número sería 7285-1492. 1492. Ahí llaman a Darwin y ahí podemos cotizar, hacer sí. Trabajos, entre otros. Darwin, hablemos ahora de cuál es la relación que hay entre un salón de belleza y entre una academia uh-huh. y Gecko 506, que abre la posibilidad no solo de ver el mercado desde un punto de vista desde fuera, sino uh-huh. que eso hace que veamos desde un punto de vista el mercado desde adentro. Correcto. De hecho, muchas chicas que llegan a la academia se dan cuenta que nosotros como empresa estamos posicionados ahí. Entonces nos dice, mira, ¿ustedes nos pueden hacer el logo? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, es que tengo mi negocio en Tres Ríos. ¿Usted me puede ir a cotizar una rotulación? Sí, claro, con mucho gusto. Nos ven, digamos, haciendo los rótulos, entonces ya se antojan también de hacerse uno. Y es muy bonito también porque uno ve a las chicas cómo empiezan. Entonces, desde no tener producto para hacerse sus uñas, y ya después cuando tienen su salón, entonces ya lo ven a nivel macro, ¿verdad? 506, Gecko 506. Así es. Ok, no. ¿Y en qué local? ¿Ya saben en cuál espacio van a estar allá en la expo? Sí, vamos a estar, si no estoy equivocado, es 84 y 85, esos son los espacios. Vamos a estar muy cerca de Tarima. Muy cerca, siempre está muy cerca de Tarima. Siempre. Ya, y cuénteme, vamos a ver, yo llego ahí a la expo y yo llevo mis ideas de toda mi, para hablar de términos uh-huh. fáciles que nos puedan entender, de toda la imagen de lo que yo quiero realizar. Correcto. Si yo quisiera hacer mi acrílico ahí mismo, ¿ustedes me lo van a tener el equipo para hacerlo? Tenemos una máquina bastante grandecita que ya nos colabora con el tema del corte y demás. Así es. Así de fácil. Así de sencillo. Y salgo con el rótulo. Ese es el plan correcto, así es. Excelente. A no ser que contraten muchos ese mismo día, pues ahí vamos poniendo un orden de entregas. Correcto. ¿Cuánto tiempo en el mercado, Darwin?
Ya, gracias a Dios, 13 años. No ha sido fácil. No. Vino pandemia. Pandemia casi nos tira abajo. Eso que uno piensa en buscar un trabajo fijo, ¿verdad? Que uno ya tenga la opción de un ingreso sólido, ¿verdad? Pero al final nunca funciona. Es mejor a veces ser independiente, aunque no tengamos aguinaldo, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿verdad? Pero día a día no lo hacemos. Mira, saludemos un poquito a gente aquí que los están saludando. Bien. Dice, Liz Uriñas Artesanales, ustedes lo hacen y lo envían y también lo instalan. Correcto. Cuéntales un poquito de esto. Sí, digamos, por ejemplo, bueno, necesitamos saber dónde estás ubicada. Si estás dentro del... Dentro ella está aquí, ella está carretera del Surquí. ¿Sabes dónde queda la Casa del Tanque? Me suena. Antes de la Casa del Tanque o antes de San Miguel de Santo, de San Luis de Santo Domingo Heredia. Ah, sí, no hay problema, estamos como a 30, 40 minutos de ahí. Del estadio ese donde uno pasa y le dan náuseas, de ese estadio ahí que uno pasa y le dan náuseas, que es feo, horrible, ¿dónde? Un lugar así como... popularmente le dicen el gallin... No, el mentira, gallinero. no voy a ofender, pero es de ese gallinero... No. Del estadio Ricardo Saprissa sobre carretera Guapiles, uh-huh. Antes de la Casa del Tanque están ellos en el puro centro. Ahí es fácil de llegar. Sí, ahí podemos bien venir a instalarle, claro. Perfecto. Joana Gamboa, ¿me llevan a Cerrí? A Cerrí, claro. Estamos súper cerca. 10-20 minutos. Meli Chavarría, aquí estamos. Tim Seguilla presente. Eso. Adriana Zúñiga Morales, camisas. Qué lindas las camisas que vi yo de Tasha Niles, ajá, que son color negro y en fondo dorado. Así es, correcto. De hecho, a la chica les encanta. Tenemos unos estampados en color dorado, pero escarchado. Escarcha, ah, es sí, el bling bling, es el que está de moda. Esas quedan perfectas. Nosotros hicimos unas de chula. Así es. Y quedaban con el logo escarchado, es. Muy, muy bonito. ¿Eso, o sea, ese qué tipo de material es? Ese es un termoadhesivo, es americano. Es ¿se cae, Darwin? No. Es que ese es el miedo o el temor de mucha gente que hace este tipo de camisetas y uno dice, ahí ya 2 días y ya está ahí todo. Sí, no. Para darle una idea, tengo camisetas que me he hecho a nivel personal hace más de 10 años. ¿Y siguen? Como un proyecto y ahí están perfectos. Bueno, yo tengo una que usted me hizo hace 5 años. Yo tengo una de la liga que usted me hizo hace 5 años. Ahí la tengo. Lo que pasa es que yo ahorita me he engordado un poquito y ya como que cuesta meter, pero ahí está. Erika López, presente. Ya saben, Ruth Maroto. Hola, soy Amanda. Hola, Amanda. Saludos. Liz dice que... ¿Qué? Vea, la dinámica es muy fácil, ya saben, tienen que poner, vamos a dejar otra vez el cintillo ahí, uh-huh, con los números, y vean el acrílico, qué lindo, vean, vamos a ponerlo, es más, de allá lo encontró producción, es que ellos no buscan. Muy carga, oh, compañero. Ahí está, vean qué lindo, se ve en un fondo rosado, este es un acrílico transparente, Darwin. Transparente, correcto. Hablemos de este acrílico. Él es muy, muy elegante, muy fino, estéticamente es espectacular. Manejamos lo que es acrílico transparente de 3 o 6 milímetros y viene instalado con 2 pines de lujo y lo que es el adhesivo es metalizado dorado. Entonces, realza. Y puede demasiado. Ser ahí, puede ser otro tipo de metalizado, puede correcto. Ser el oro rosa, puede oro ser rosa. El dorado, el plateado o el escarchado. Correcto. El escarcha lo solicitan bastante también, correcto. Va mucho al gusto de cada chica o cada... Pongamos un ejemplo de un, no sé, el tamaño, que es lo que ajá. más normalmente piden. Para interiores 50 centímetros es lo que normalmente solicitan en acrílicos. 50 centímetros. Mm. ¿Un precio aproximado? Si se pudiera dar así, sí, como claro. un aproximado. Dependiendo del logo y lo que solicite el comercio, ¿verdad? El negocio. Puede andar entre los 50, 60, 75 mil colones. Aquí nos están haciendo bullying. Opa. Eso no es un gallinero, ese es el coliseo del papá. Opa. Papá. Y la casa se respeta, dice. Sí. Mi internet está muy malo, pero aquí estoy, dice Ariana. Ariana dice, no, qué va de gallinero, no anda el... Qué hermoso, necesito uno para mi lugar de trabajo, Ariana. Ya puede pedirlo o puede participar. Déjenos su número... entren al teléfono de Darwin
y dejen la palabra Team Seguilla. Ahí nosotros vamos a escoger. Eso sí, el día de hoy sale el ganador, pero si no hay gente ahorita, porque hay muy poquitas, lo vamos a estar dejando para la próxima semana. Correcto. Toda la semana pueden ir mandando el link y la próxima semana hacemos el sorteo para así que hayan más personas. Díganle a las personas que se incorporen y que manden el mensaje a Darwin para poder ver la influencia de gente que hay. Darwin, se nos va el tiempo y lamentablemente hablar de un negocio tan próspero como el de ustedes nos da mucha posibilidad de decir, pero cuéntenos las claves y los éxitos que han tenido y cuál es la clave primordial para que el negocio siga creciendo. Así es, muchas gracias, gracias por la invitación. Lo importante aquí es forjarse metas a pequeño, mediano y largo plazo. Como siempre lo he dicho a mis amistades, a los comercios, a las pymes, ¿verdad?, que llamamos nosotros, la idea es soñar, soñar en grande, pensar hasta dónde queremos llegar. Y siempre decimos que el límite es el cielo, entonces... Y si llegamos al cielo, no agarramos un avión. Así es, nos vamos. Pero sí, lo importante acá es soñar en grande, ¿verdad? No pensar en chiquitito, en que yo y mi saloncito, y que igual, no, eso no es malo, no, jamás en la vida. Sino que pensar en que, ok, ahora tengo uno, ahora quiero uno más grande, y pensar en que ahora tengo dos, tres chicas y ayudarle a las demás. Ir creciendo y ir pensando en que las cosas se pueden dar de la mejor manera y de la mejor forma. Así es, correcto. Por ejemplo, en un principio era solo yo. Después incorporé a mi hija. Después han venido personas, ahora tenemos vendedores, tenemos diseñadores. Entonces ya el equipo ha venido creciendo y como le comento, o sea, poco a poco nos ha tocado ir creciendo y más en grande y más en grande. Nunca para atrás. Y se sufre, ¿verdad? Ah, sí. Pero es normal. Y lo que no se sufre, no se disfruta. Dicen que crecer duele. Y a veces no es solamente un hecho de querer construir, sino de tratar de hacer. Darwin, déjenos nuevamente los teléfonos y las redes sociales para que la gente pueda ver los trabajos que realizamos. Correcto. Y cuénteme algunos clientes que tenemos ahí. Ahí vimos un rótulo de la pastelería Mirallo, que era uno conocido. ¿Qué otros hemos trabajado? Bueno, manejamos mucho lo que es gobierno, increíblemente. Manejamos asociaciones solidaristas, manejamos salones de belleza por montones, centros de uñas, trabajamos con toda clase de pymes. Que le comento, ahorita tenemos un proyecto bastante grande que estamos iniciando. Restaurantes mexicanos, manejamos lo que es comida callejera. Manejamos de todo, o sea, tenemos alta gama de microperforado. Sí, correcto, es de lo más tradicional. Manejamos desde pequeños, grandes, ventanas gigantescas. Ahorita estamos, de hecho, mañana tengo que ir a Heredia a ver un cliente que tiene una academia de natación, entonces quiere unos microperforados para las ventanas y demás. Darby, yo tengo una idea. Yo tengo una idea y esa idea la tengo que desarrollar muy probablemente en el 2024. Okay. Dios nos dé la oportunidad de hacerla. Amén, y es que vamos a comprar un bocho. Okay. Vamos a comprar un bocho y lo quiero rotular todo. Todo, completo. Para hacer específicamente ruta de uh-huh. diferentes productos y ir por salones y diferentes lugares. Así ¿podemos es. Rotular un bocho completo? Claro, de hecho manejamos, por ejemplo, nos piden motocicletas, nos piden los cajones de las motocicletas, más cuando son mensajerías. Manejamos desde lo que son microbuses, manejamos, digamos, como los pickups de las empresas y demás. ¿Qué no se puede hacer para llamar la atención en publicidad? ¿Todo se puede de hacer? De todo, desde, como le digo, desde los uniformes de los colaboradores en adelante. Darwin, qué placer tenerte acá. Esta es su casa. Usted sabe que es su casa, en verdad, y cuando ustedes quieran, nada más vienen y nos traen las ideas, mostramos las cositas que hay que mostrar, y hoy era un programa un poquito light porque queríamos hablar así de la es. Trayectoria y queríamos conocer un poquito de lo que ustedes hacen y contarles de que estamos con lo que es la rotulación. Invite a la gente que hasta hoy, si no tienen rótulo, uh-huh. porque ese es otro problema, mucha gente no le pone rótulo porque le da miedo lo que es la parte de... Es que no puedo decirlo en vivo, la parte de la MUNI que nos llega, pero sí. podemos hablar de rótulos internos. Si vieras que es un tema amplio, ¿verdad? Pero vamos a resumírselo así, no tengan miedo, rotulen, si no rotula es como no levantar la mano. Por ejemplo, si tiene ese tipo de problemas que estamos comentando, la recomendación es ventanas, porque los rótulos externos, según ciertas
ciertas municipalidades es bastante caro. No, y acérquese a la municipalidad. Correcto. Acérquese. Y es que al final no es tan caro. No, acérquese. No es tan caro. El miedillo, ¿verdad? Pero es el sí miedo. Es bueno rotular, levantar la mano y decir, hey, aquí hay un salón de belleza, hey, aquí tengo un taller, aquí tengo X cosas, ¿verdad? Pero usted decía una frase muy típica, si no tenemos algo que identifique el negocio, es así como es. No levantar la mano. Correcto, así es. Si nosotros decimos, si no levanta la mano, no va, no su negocio va, no va a prosperar, no va a vender. Y nadie le va a llegar. Correcto. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Darwin. Vamos a dejar, ¿ya vio su celular cuántos mensajes hay? Vamos a revisarlo. Toda la semana vamos a tener la dinámica, la vamos a tener desde hoy hasta el próximo miércoles, no este que viene, sino el siguiente miércoles, donde vamos a hacer la lista y Darwin nos va a decir quién es la ganadora para poderle mandar o hacer uh-huh. el rótulo acrílico. Sí, mae, lo tiene saturado, mae. Tenemos en este momento 26 personas participando por ese rótulo. Vamos a ver quién se lo gana. Excelente. Entonces, vamos a dar el ganador la próxima semana en su revista Esencia de 4 a 5 en sus miércoles, en sus tardes positivas de Randall Seguilla. A Guápiles no viene, dice, ¿no? ¿Cómo no viene? Claro que sí. Guápiles, Limón Centro, Talamanca, donde lo necesiten. Bendiciones, Mop, dice Adrián Zúñiga. Ah, muchas gracias. Saludos. Pura vida, Adrián. Tuanis, Maggi. Stephanie, Gretel Ávila, no, hay bastantes. Chicas, nos vemos la próxima semana, es a las 4 de la tarde en su revista Esencia, en sus tardes positivas, con Darwin y con otro invitado más. Vamos a seguir dando el incentivo para que sigan rotulando. Darwin, todas suyas. Muchas gracias, gracias por la invitación nuevamente. Esperamos esos mensajitos, vamos a ver cuál chica se lo gana o cuál caballero, no sabemos, ¿verdad? Y cuenten con nosotros, ¿verdad? Si tienen alguna idea en mente, no se la guarden. Nada más nos contactan. Ya tienen los contactos de nosotros, las redes sociales. Y estamos listos para atenderles. Y eso es Tus Tardes Positivas en su revista Esencia. Nos vemos la próxima semana al ser las 4 de la tarde con otro invitado más. Un negocio más que nos viene a impulsar y ayudarnos a hacer crecer su negocio. Nos vemos. Bye, bye. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica fomenta la inclusión de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, con el objetivo de adoptar una cultura para alcanzar el desarrollo sostenible. Ante esto, FECOPROVE ha decidido comprometerse con la sostenibilidad ambiental y ha diseñado un distintivo exclusivo para el sector de la belleza profesional que refleja el compromiso y fortalece las buenas prácticas de quienes lo adquieren. El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando la toma de decisiones de los consumidores, generaciones más comprometidas con la ecología y el medio ambiente. Una empresa comprometida con la sostenibilidad ambiental mejora su imagen empresarial, adquiere ventaja competitiva y brinda un valor agregado para sus clientes frente a otros bienes o servicios que no cuentan con este instrumento. Únase a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a través del distintivo ecoambiental FECOPROVE, sea parte de los negocios de belleza que implementan buenas prácticas para disminuir el impacto ambiental.